La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha explicado a través de cuatro grandes ejes el balance de los últimos cuatro años de gobierno del PP al frente del ayuntamiento. El primero de ellos, una ciudad de empleo y oportunidades, recalcando la actuación del equipo de gobierno durante la pandemia. Estuvimos al lado de los almerienses con los planes post-COVID, los planes Reactiva 20 y Reactiva 21, con ayuda a empresas, a autónomos y para los creadores culturales. Estuvimos al lado de los almerienses reduciendo impuestos y fomentando el emprendimiento y creando más oportunidades con los planes Almería te integra con el empleo y Almería 21 para una vivienda accesible. Segundo eje, una ciudad de espacios públicos y cultura. La alcaldesa señalaba proyectos como el Parque de la Olla, la mejora del entorno del Hospital Provincial o la futura remodelación del Cine Katiuska. Hemos llevado a cabo grandes actuaciones como la reforma del edificio Virgen del Mar, el entorno del Museo del Realismo, la Plaza de la Administración Vieja, la Casa Consistorial, el Parque de la Olla y el Cerro de San Cristóbal. Tercer eje, una ciudad más sostenible. Vázquez ha señalado las medidas puestas en marcha para la mejora energética. Del alumbrado público y de adecuación bioclimática de las instalaciones municipales. El Plan Botania también ha servido para fomentar la biodiversidad almeriense con revegetación de especies autóctonas e implantación de huertos urbanos. Mejoras también en la movilidad, con más carriles bici y fomento del transporte público. Un transporte medioambientalmente sostenible. Último eje, una ciudad para las personas, en el que la alcaldesa se ha centrado en las actuaciones sociales, como la creación del Espacio Alma o el Centro de la Mujer de los Molinos. Almería es hoy una ciudad más inclusiva y accesible gracias a iniciativas municipales como los programas Almería Capital Inclusiva y Jugamos Todos, adecuados para personas con diversidad funcional. Almería también es una ciudad más saludable gracias a inversiones municipales para mejorar instalaciones deportivas, por ejemplo, en Cuevas de los Medina, en La Cañada, en el Rafael Andújar, en el Alquián o en el Estadio Juan Roja. La alcaldesa María del Mar Vázquez ha insistido en que Almería es una ciudad de presente y futuro.